En el verano de 1995, nuestros superiores conocieron a Monseñor Ugolino, quien le solicitó que la institución se hiciera cargo de la pastoral universitaria de la diócesis y por lo tanto solicitó que la institución enviara a algunos misioneros para que asumieran esta misión. En el 28 de agosto de este mismo año llegaron a esta ciudad nuestras hermanas Salomé González e Isabel Gómez para poder cumplir con esta misión que Monseñor nos había solicitado. De esta forma se empezaba a plasmar el sueño de nuestro padre fundador de poder sentar a Cristo en la cátedra de las universidades. Además, Monseñor había solicitado a la institución que enviara a un misionero sacerdote, pues quería encomendarnos la parroquia de San Isidro Labrador, que es la parroquia que está cercana a la Universidad Nacional de Loja. El obispo puso en contacto a las misioneras con el hermano Teodoro, marista y canciller en aquel tiempo de la Universidad Técnica, quien abrió las puertas a las misioneras para que ellas pudieran trabajar en esta institución. Además, en diciembre de 1996, llegó a Loja nuestro hermano Domingo García, quien fue recibido por Monseñor Ugolino y fue también ordenado por él sacerdote. Él más tarde desempeñó las funciones de párroco de la parroquia San Isidro Labrador. En enero de 1997, Monseñor Ugolino recibió la comunicación de parte de los hermanos maristas, quienes administraban la UTPL, de que no podían seguir a cargo de la administración de esta institución, pues sus superiores habían decidido que debían enfocarse en otras actividades. Monseñor Ugolino conocía de que la institución de misioneras y misioneros identes administrábamos la PUCE, sede Ibarra, y nos preguntó si podíamos hacernos cargo de la administración de la UTPL. En esta época, Monseñor Ugolino tenía que realizar un viaje a Nueva York y nos pidió la dirección de nuestros hermanos, pues tenía la ilusión de visitar a nuestro padre fundador, que residía en ese entonces en esa ciudad. Quería visitarle y comentarle la labor que nuestros hermanos realizaban en esta ciudad y comentarle además la posibilidad de que como institución nos hiciéramos cargo de la universidad. Al regreso de su viaje, él nos comentó que había realizado la observancia con nuestro padre fundador, nos comentó del cariño y la admiración que tenía por la santidad y la vida de nuestro padre fundador. Semanas después recibimos por parte de nuestros superiores la aceptación de que la institución se haría cargo de la administración de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este fue un momento de especial alegría para toda la institución, ya que nuestro padre fundador hacía muchos años había ofrecido su formación universitaria por entrar en la vida religiosa en una población de Granada cerca de la Loja española. Y ahora el padre le devolvía en la ciudad de Loja, Ecuador, una universidad en la que hace realidad la ciudad del amor, como él nos diría después respecto a lo que debían ser las universidades. Para asumir esta misión serían trasladados a la ciudad de Loja nuestros hermanos Luis Miguel Romero como superior, quien asumiría también las funciones de canciller de la UTPL, y nuestra hermana María José Rubio como superiora, quien asumió la dirección de la modalidad abierta y a distancia. El 27 de octubre de 1997 tuvo lugar el traspaso de la administración de la UTPL creada por los hermanos maristas a los misioneros identes. Con la presencia de la nueva administración y sobre la sólida base puesta por los hermanos maristas, se dio un impulso a esta universidad con la creación de nuevas carreras en ambas modalidades de estudio, con un impulso a la investigación, con la formación de docentes en sus estudios de doctorado y con la creación de los centros de investigación, transferencia de tecnología y servicios. La UTPL empezó a expandirse, la UTPL empezó a crecer en su oferta de formación de pregrado y también de posgrado, pero al mismo tiempo empezó a germinar en la UTPL esta posibilidad de un horizonte de una universidad de investigación. Y uno de estos primeros pasos fueron los CITES, esos Centros de Investigación, Transferencia de Tecnología y de Servicios. La idea era desarrollar investigación aplicada, la idea era hacer posible una investigación real y una transferencia de un conocimiento que estábamos en ese momento desarrollando como universidad. Yo creo que el paso que dimos en la creación de CITES, básicamente lo que hizo fue acuñar esta palabra que habíamos empezado a escuchar muchos de soñar en un horizonte. Este
destacar la creación de la Dirección General de Misiones Universitarias para impulsar y fortalecer el espíritu católico en nuestra universidad. En el año 2004 se creó el proyecto de Misión Idente Ecuador, que convoca durante dos periodos cada año a cientos de jóvenes de ambas modalidades para evangelizar y servir a muchos sectores necesitados de nuestro país. Pudimos llegar a todas las provincias, inclusive las Islas Galápagos, para desarrollar una semana misionera donde nuestros ejes de trabajo siempre han sido la evangelización y el servicio. Tuvimos la gracia de tener la tutela de los misioneros y misioneras identes. Fue muy importante, creo yo, porque nos convencimos realmente del potencial que teníamos para cambiar las vidas, para generar esperanza. En el año 2009, la misión Ecuador hasta entonces adopta el nombre de Misión Idente Ecuador. Queríamos impregnar ese carisma en la misión, el carisma idente. Impregnarlo, compartirlo, proponerlo. La misión de formación en los más altos valores es la tarea primordial de nuestra misión con los jóvenes universitarios por medio de la Juventud Idente y dentro de ella el Parlamento Universal de la Juventud. Para las misioneras y los misioneros identes lo más importante es la persona, por tanto queremos que nuestra institución ahora y en el futuro sea un canal para su desarrollo íntegro en todos sus ámbitos, en el ámbito personal, familiar, profesional. Soñamos en esto, sabemos que es un reto, que tiene muchas aristas en las cuales debemos trabajar, pero en eso estamos y contamos con todos para lograrlo.